Está muy raro eso. ¿Ah? Está muy loco. Vamos a comer. ¿Por qué hacen eso? ¿Y se encuentra bien, señorita? Sí, bye bye. De tu madre. Sabía. Ya, déjame ver su vaca. Sí, a ver. ¿Qué quiere? Ah, chingados, ¿por qué? Bueno. ¿Aló? Pasas por mí 8235, por favor. Por favor. 8235, claro Sí, que sí. ¿Estás gracias, bien? gracias. Sí, pero hay un loco con máscara aquí, Silvi Silve. Ok, bueno, ahorita voy para allá. Vale. Vale, 8250, ¿verdad? Sí. No, 8235. 8235, vale, voy para allá. Bye, bye. Eso. A veces. Ay, no. Dame su celular. Ay. ¿Es en serio? Deme su celular. ¡Rápido! ¡Rápido! Ya se lo di. No, no me lo ha dado. Me dice que, ay, a ver, ahí está. Ahí se queda sentadita. Ay, desgraciados, neta, me van para robarme el celular, puerco. Menos mal no me pidieron el dinero. Llegaste. ¿Por qué no me contestaste? Me robaron mi celular. ¿En serio? Sí. Ven, vamos por uno. ¿Te hicieron algo? ¿Estás bien? No, estoy bien. A ver, súbete. ¿Te hicieron algo? Ah, No, nada. solamente pasaron. Andaban de fastidiosos dos tipos en moto. Okay. Y pasaban y pasaban. Y bueno, ya de repente me dijeron que les diera mi teléfono y así. Okay. Y pues ¿Qué te obviamente compró? prefiero darles el teléfono a que me vuelvan a secuestrar o cosas así. Pues, Sí, mejor. ya. Menos mal no me pidieron el dinero que traigo, porque si no. Ahí sí, y sí. ¿Cuánto traes en la efectivo? No, no tengo mucho, nada más 1080, creo. Ah, Es está bien. mucho, es mucho. La verdad, ya no pienso Pero dejar el carro en el garage porque la vez pasada me salió caro la reparación. sí, yo también. Espérame, ¿qué quieres? Vengo. No, está bien. Vamos. Ah, bueno, ¿se va? Alguien no sabe, no están allá adentro. ¿Listo? Ay, listo. No traía efectivo. Mira, ven, te lo dejo. Vale. Corre. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos. ¿Tu celular? Teléfono, ¿Todo? celular. No tengo teléfono. Voy.
¿Segura? Segura. Puedes checarme. Si no, no bajado. Ok. Vamos a confiar en ti, pues. Ok. Ahí está, güey. Muy bien, muy bien. No se mueva, no se mueva. Muertos de hambre por un celular. ¿Qué te ven. Digo? Vamos. No, ah, ven. ¿No se los diste? Dime que. Ay, Dios. Él nada más me pidió uno. Yo había comprado otro, hijo de su pinche madre. Perfecto. Pues es que no vienen por celulares. Qué muertos de hambre, no te aprendo. Qué hueva, güey. Han de ser pinches Uber Eats. A la verga, pinches muertos de hambre. Sí. Ay, me asustaste. Ay, vámonos de aquí. Otra vez pasaron otras motos. ¿Quién sabe por pobre cómo? ¿O qué? No, quién sabe por qué, ¿eh? No sé. ¿Quién sabe, quién sabe cómo saben dónde estamos, verdad? No sé, sinceramente. ¿Nos están esperando? Sí, porque esta zona es segura. Pero vamos a ir a la comisaría. Márcamela, por favor. No. Ahí es. Sí, sí, sí. Vamos a dar aviso que hay dos motocicletas que nos están persiguiendo. Nos están siguiendo, sí. Exactamente. Agárrate. Sí, sí. Aquí no vinieron. Ah. No. Bájate. Okay. Cobardes. Ay, no es cierto. Ándale, sigue hablando. ¿Se vio algo malo? Oiga, Poli, yo sigo con este hermano. Espérate, güey. Guárdala, papi. Yo no soy, el chile, papi. Yo soy barrio, papi. No, aguanta. Estaba en práctica de disparo, perdón. ¿Cómo pasó? Sí, me di cuenta. ¿Qué cree, Poli? Nos estaban siguiendo dos motocicletas con máscaras. Nos asaltaron primero y afuera del, ¿cómo se llama? Del centro comercial. No, a mí me asaltaron allá abajo y ahorita en el centro comercial nos volvieron a asaltar. Simón. Y luego ahorita nos venían siguiendo otra vez. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo andamos? ¿Qué andan haciendo? Nada, güey, que acá no, le robaron a la Destiny otra vez, güey. Le robaron su celular. No mames. Güey, no mames. O sea, son unos rateros más pobres que yo, porque pues nada más. Pinches muertos de hambre, güey, sí, robando celulares. Ni siquiera, ni que fueran los pinches Uber Eats, güey. Dale. Pero no les hicieron nada, güey. No. ¿Qué querías que le hicieran algo? Gracias a Dios, no. No, pero siempre son bien salvajes esos, güey. Sí. No, estaban bien chaquetos, eran bien unos puñeteros, bien pendejos. Sí, güey. Sí te lo pongo. No me digas, güey. Sí, güey, no mames, amenazando y acá, que la verga, güey. No mames. ¿Qué suelto aquí? Chichama, ¿cómo la veros? ¿Cómo la ves, Garu? No, hombre, todo mal. No saben. Güey, no saben ni qué pedo, güey. Ya sabes cómo son. Se me cayó. Ora. No, que se le caiga una armita, Poli, yo la recojo. Digo, ¿qué? Uy, no. Si quiere, luego hablamos, ¿vale? Me tengo que ir. Vale. Dale. Gracias. Dale. Bye, bye. De nada. Con eso puedes... Con lo que se me cayó, puedes protegerte algo. Ok, muchas gracias. Bye, bye. Dale, de nuevo. Chao. Arre, gracias, Poli. Destiny, ven. Mande.
eso, ¿no? No, tíralos. Tíralos, por favor. Ahí está. Los dos, todo. Sí, sí. Vámonos aquí. Ok. Vale, ya no, vean. No hay nadie, no hay nadie. No hay. No. No. Bueno, sí, no. Rubén guión bajo 849 dice huevo, dile 1, soy 4, don Rieta, soy don Rieta. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, gordo! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Córrele! ¡Córrele! Tengo que llegar a la gasolinería. ¿Qué fue eso? Ya veo. No sé qué está pasando con estas motos, voy a acelerar. ¡Párate! ¡Párate! ¡Me la pelas, puto! Vamos, sí llego a mi casa. Era nomás como derrapo, Dios mío. No, hombre. Dios del derrape. A ver si hay una estrella en la gasolinería. Ay, no, despacito. ¡Hola! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Jefe, jefe! ¿Qué pasó? Ahora. Me atacó este pendejo, trae máscara. Nos venía persiguiendo. Órale, puto. Ay, güey, nos venía persiguiendo, güey. No mames. Te llevo al hospital, güey. Vamos. Pero. ¿Estás bien? Sí. Ok, ahorita te llevo al hospital, papi. Deja el marco a la poli. Va. No mames, nos venía siguiendo más o menos por el casino, cabrón. No mames. Ay, güey. Dios mío. Ay. ¿Estás bien? ¿No pasó nada? Sí, bien? Mi mente está como... Ay. A ver, nadie se mueva, me la chingo. Nadie se mueva, me la chingo. Ve. ¡Ayúdanos, güey! ¡Cállate, cabrón! ¡Usted! El de verde, camina para allá. Rápido. Claro. A ver. Dile a tu amigo también que se mueva. Ahí quédate, el de verde. Tú también, camina para allá. ¿Para dónde? Rápido. Allá, con él. Okay. Rápido. Ok. Rápido, allá donde está el de verde. Y estamos llamando a la policía en el caso. ¿Ya? ¿Está llamando a la policía? Sí. ¿Puedo ir por él o va usted? Sí, tengan cuidado, ¿no? Porque no estarán ahí todavía. Ya se van. Voy por él. A ver. ¿Y se maneja solo? No me deja entrar. ¿No lo deja entrar? A ver. Uh-huh. ¿Ahora sí? No. Tampoco. Ah, caray. Es que no tengo la llave del otro vehículo. Es que no me deja. Si el caso. Pásamelo. A ver. Tengo el contacto de lo que es el capitán, ¿no?
quiero comentarle acerca del tema. Y ahí a ver, nuestro compañero de hecho ahí está atrás, déjeme consultar con él porque él dice que estaba con este... Sí, está bien. ¿No? Sí, sí, sí. No sé qué pasó, ¿qué me pasó? De repente estábamos aquí y ya no supe qué pedo. Pues nos alcanzó el otro tipo con máscara y te apuñaló por atrás, o no recuerdo bien. Ok. Se llevó a su compañero que lo habías dejado ahí y ya no supe. Te quisimos levantar para llevarte al doctor. Ajá. Pero no nos pudimos subir a ese auto ni nada por el estilo, entonces... Okay. No, pues al rato voy a